Petro nominado al Nobel de Paz por político noruego por la silla vacía. Un diputado ecologista noruego nominó al presidente Gustavo Petro para recibir el Premio Nobel de Paz de este año, reporta la cadena alemana DW. Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia, dijo el diputado Rasmus Hansson, vocero del Partido Verde Ecologista noruego, que tiene 3 asientos en el Parlamento y quien nominó a Petro. Petro ya le agradeció al diputado. Agradezco a Rasmus Hansson que me haya nominado al Premio Nobel de Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. ¿Cómo se elige a un Nobel de Paz? Lo eligen los 5 miembros del Comité Noruego de Nobel. Ese comité a su vez es elegido por el Parlamento de Noruega, al que hace parte el diputado que nominó al presidente Petro. El comité recibe hasta el 31 de enero de cada año cientos de nominaciones. Pocas veces se conocen los postulados a menos que sus nominadores lo hagan público. De hecho, la lista final que revisa el comité es secreta y solo se hace pública 50 años después de cada entrega. Otros postulados este año son Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN y organizaciones de derechos humanos en Palestina e Israel. Dato: políticos, organizaciones sociales, presidentes y activistas son usualmente quienes ganan el Nobel. En 2023 lo ganó la activista iraní Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en su país. En 2016 lo ganó el hoy expresidente Juan Manuel Santos por el acuerdo con las ex-FARC. El premio se entrega el 10 de diciembre en Oslo.